Buenas felinos y felinas, estamos aquí en Lite Miss Fortune y prácticamente vamos a jugar. Alguien me dijo, oye, ¿por qué no te juegas este juego? Por favor, juégatelo. Digo, bueno, pues no me molesta probarlo, a ver qué tal es. Viendo la estética, no me gusta el dibujo, lo voy a decir ya. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad ya que alguien me lo ha dicho. Y bueno, pues que no se diga que yo no suelo hacer caso. No sé cómo de largo es, he oído que es corto. Entonces si es corto y se puede hacer en una sola partida, pues lo hago, pero ya veremos. No lo sé. A ver si es verdad lo que me han dicho y... Y eso, vamos. He oído por ahí que también está, está en el mismo universo que otro juego o algo por estilo. Pero el otro juego no me sonaba de nada. Sí, oye, oh yeah, con musicota. Bueno, menos el zorrito me gusta. Está bien dibujado, aunque no es muy difícil. No suele ser muy difícil dibujar a un animal, pero bueno. ¿Qué coño es eso? ¿Un don de piña? ¿Qué has liado, zorrito? ¿What? Ah, vale, a ver, vale, estaré yendo desde el mundo de los muertos, ¿no? Hasta el mundo de los vivos, supuesto, o sea, algo así, ¿no? O donde la fantasía y todo lo que no existe, ¿no? Vamos, el mundo mágico. Aguare. Welcome to my game. Pues gracias. I'll be your host and humble narrator. Espero que no seas un petardo de narrador, ¿eh? The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. ¿A qué tipo de recompensa hablamos? Dios, es que no me gusta cómo está dibujada la niña, tío, de verdad. O sea, el estilo artístico no me gusta. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. Miss Fortuna no es como Doña, o sea, Miss Fortuna no es como Doña Fortuna. For you and a little sparkle for you and a little bit for me. Oh, droga. The sad part is today is the day she will die. Vaya. Me ha mirado. I can hear you, you know. Oh, you can? Rompiendo la cuarta pared. Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. Mr. Voice. What did you say about Qué original. Today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Oh, eso suena muy mal, ¿eh? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Encima es demasiado buena. ¡Wow! ¿Qué pasa? Wonderful. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Espera, espera, okay. Espera. I'm gonna do it. Puede ser. Ah, vale. Puede ser que la niña se esté imaginando. O el zorro. Look,
I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Pues vaya. Look. No me lo repitas. Vale, o sea, la niña se imagina que está en una casa bien, pero que está en una casa que no hay nada. This is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Enrisita nerviosa. This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? Hombre, a ver, un diario no se comparte, pero vale. It's so cute. Did you draw all this? Son un poco feos, ¿eh? Benjamin. Ugh, that fox. Yes. ¿A que el narrador es el malo? Oh, yikes forever. Ah, que está en español. Que de puta madre. A ver, me gusta jugar con mis juguetes, hablo con ellos porque es divertido. Creo de diario, lo dibujé en el cole y luego en casa. Lo oí mientras estaba hablando con Bobsy, es mi sitio secreto. Vi a un zorro saliendo en mi ventana, se llama Benjamin, o eso creo. Creo de diario, papá me ha vuelto a mentir, hoy no vamos a ir al parque. Me puse muy mona, pero a él le da igual. Estoy triste, lloré, pero a mamá le dijo que estaba bien. Me da miedo decirle que estoy triste por si se enfada. A veces no sé cómo sentirme, nadie me está enseñando cómo debo sentirme. Ojalá en el cole nos enseñen de dónde salen las emociones, pero contado de verdad, nada de cuentos de hadas. Querido diario, está bien, sentir cosas como... ¿Sentir cosas por un zorro? ¿What? The puke of love, that's what it is. ¿El vómito del amor? Vale. Estaba jugando fuera cuando vine a ver al zorro Benjamin. Nos miramos y sentí que me ardía el corazón, y como si fuese a vomitar, pero en plan bien. Luego mi madre gritó que la cena estaba lista y el zorro salió viendo, ¿vale? Querido diario, papá ha pegado a mamá. ¿Se supone que eso es normal? ¿Hay que pegar a la gente a la que quieres? No sé, se me hace raro. Puedo ver papá no ser consciente de que él... De que al pegar a mamá también me hace daño a mí. Me he prometido a mí misma no ser como papá. Hoy jugué a que cogí un avión a Japón y veía un montón de cosas interesantes del país con mi amigo japonés. ¿Amigo japonés? Mi amigo japonés habla japonés. ¡Hostia! ¡Buah! ¡Te has lucido, maja! No veas qué lío cuando queremos comunicarnos. Nos cuesta un montón entendernos y es todo muy confuso. Pero me gusta, tiene unas botas muy bonitas y un sombrero de cowboy, me mola mucho. Se llama Hiro y es un fantasma. Le hice un dibujo, pero nunca llega a ver. That's Hiro, my Japanese friend. He's a ghost. Oh, hostia, tío, vaya... Mira que traje purpurina del cole, brilla un montón y la usamos para hacer tarjetas navideñas. Creo que las tarjetas navideñas son muy bonitas, pero creo que Papá Noel no existe. Un hombre tiene el poder para darnos un regalo a todos. ¿Y no ayuda a los pobres dándoles agua y comida? Muy buena. Una vez vi en la tele un programa en el que decían que la gente de otros países no tenía nada para comer. En fin, no creo que Papá Noel sea real, pero la purpurina mola un montón. Si le echo un poco a todo aquello que me pone triste y me enfada, conseguiré que sean cosas muy bonitas. Y eso me hace sentir un poco mejor. Glitter. I love my glitter. Ya veo. Hostia, ¿pero cuánto dura este diario? Querido diario, he ido a recoger tomates con mi abuela. Olía genial, vi mariposas y otros insectos. Me comí dos tomates y acabé llena de reventar. Querido diario, estaba pensando en mi triciclo, no tenía dinero para la bici. Y miré al sol directamente. Me puse a llorar porque me hacía daño los niños en los ojos. Mamá dice que no se debería mirar directamente al sol. ¿Sabéis que técnicamente los tomates hace que los huevos, ¿no? Procreen más espermatozoides. O sea, vamos, que tengas más corrida o algo así. Eso escuché yo una vez. Le he dado esto. Yes, very nice. I did a coloring too. Impressive. Querido diario, hoy me la pasé muy bien. Fuimos al parque, vi a unos pájaros volar y también estuve pescando. Noté como si una agua calentita se me deslizara cerca del culito. Joder, cómo son eso. Querido diario, me van a arrestar al FBI. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. Tengo que hacer los deberes, pero no dejes de pensar en mí. No dejo de pensar en Benjamin. I peed in the lake. It was really warm. Vale, eso lo te explica todo. ¡Pero por Dios, que acabe ya el diario! Encontré una foto mía de cuando era pequeña.
Qué rápido pasa el tiempo. La tarta también. Tarta tiene una buena pinta deliciosa. Ideal para un disfraz de Halloween, señorita Raposita. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Más fea now no podía ser. I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. A ver. This is Bobsy, the guardian of the secret spot. A ver, de la Bobsy le han quitado el ojo. His eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. I love my coloring book. ¿Qué quieres hacer con el libro de colorear? ¿Llevarte el libro? ¿Dejárselo a vos? ¿Me lo llevo? Voy a llevarlo. I'm gonna take it with me if I get bored, okay? ¿Sabíais que ahora viendo lo del osito, que querían hacer que este Iron Man le faltara un ojo? O sea, le faltara un ojo. This is Kimberly and this is Steven. Perfecto. They're on a trip fighting super evils. Lo digo porque tenían una idea que cuando Iron Man chasqueara los dedos se le saliera el ojo por la radiación. I saw todo grotesco. Here once. I showed it the finger and it never came back. Le hice puñetas. Vale. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... Unicornio, piedra. ¿Elijo la piedra? ¿Por llevar la contraria? I choose the stone daddy threw at me once. What? Interesting choice. Yeah, I call him Stony. Because he's a stone, get it? Stony the stone. That's very clever. Thank you. La piedra... ¡Hostia, que está llena de sangre! Vaya, esto es más turbio de lo que yo esperaba, ¿eh? Ah, and so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Escogí la piedra por escoger, por hacer el tonto, o sea, pero no me esperaba un resultado así. Casi casi es mejor escoger lo que no te esperas que vayas a escoger. Para lanzar la purpurina. ¡Shadam! Oh, ¡happiness to everything! Ah, oh, vale, corre ahora. Hey, you, on the other side of the screen. Remember I told you she was going to die today. ¿Qué? Let's keep that a secret between us, alright? Vale, o sea, el narrador es el villano de del juego. ¡Qué bien! Venga, vamos para allá. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah, that was so last year. ¿Esto es mi puerta? Vale, sí es mi puerta. Como la veo cerrada y abierta, ¿eh? ¿Puedo correr? Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. ¿Y qué pasó? Did mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. Eso tiene que doler. Malte pulsa para moverte rápido. Ah, vale. ¡No! Oh, please don't fall, don't fall. ¡Vaya! It's all broken now. Es que me lo voy a venir, ¿eh? That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Que lo van a matar, okay, sus padres, yo creo. ¿Podemos arreglar eso? Mommy said she married daddy because she was expecting. Nada, vale, un embarazo. She, o sea, se casaron por el embarazo. But it's illegal. And against the law. That's kind of the same thing. Yes. Vaya, no te querían. Maybe I could try to fix it. Arreglar el jardín. Vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar. I'm gonna do it. I'm doing it. Vale. A ver, esto igual va a ser más complicado de lo que yo pensaba, ¿eh? Vale, mira los dibujos, Yu, por favor. O sea, haz caso a los dibujos, por favor. Deja de ser tonto, por una vez en la vida, y mira los puñeteros dibujos, ¿sabes? O sea... Más tonto no puede ser en la vida, ¿eh? No, quita. Tú no estás ahí. A ver, tú sí. ¿No se puede girar o pues tiro?
Bueno, se van a dar cuenta igualmente, pero... Ah, vale. ¿Por qué no? I did it. No se van a dar cuenta. Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. ¿Y eso? My daddy's friend was a hunter and killed this moose. No hay cabeza. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was so sad. ¿Pero qué le pasa a este juego? ¡Por Dios! ¡Que estoy jugando! It smells like cigarettes in here. La mamá fuma, ¿no? Yeah, that's my mommy. Y encima es alcohólica. She likes to drink juice a lot. Sí, zumo, well, claro. Are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. Yo investigo. ¡Hola! Oh, dead rabbits again. When will daddy learn to like them alive? What? Vale. Dead rabbit. When will daddy learn to like them alive? What? ¿Qué era eso? Vale, perfecto. Vamos a dejarlos así. Mommy, this smells really bad. What is it? Dead animal. That's what it is. Échale purpurina. Échale purpurina para que sea mejor. Los matamos. ¿Le echamos purpurina? Yay, happiness to the zoo. Vamos a matar a todo el mundo con la purpurina. ¿Por qué eso? Espera. Lo del conejo igual también me lo del. Espera. ¡Coño! Dead rabbit, when will daddy learn to like them alive? ¿Me lo das? Ahora no me lo da. Bueno, es igual. Mira, que le den por saco. ¿No me lo da ahora? No. Hola, mami. When I grow up, I want to be just like my mommy. A juice drinker. Va a ser que mejor, ¿no? We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me. Madre mía, de verdad. Para eso da el niño en adopción o algo postero. ¿Decirle a mamá que te vas? Sí, ¿por qué no? I'm going out to play, mommy. Es octubre día 11. A ver si es importante eso, ¿eh? Pero, good day, morning. Aunque a la madre le da por culo lo que te vaya a pasar. Miss Fortune. Ah, ok. Good afternoon, mañana morning. De... Al narrador le da por saco la niña, ¿eh? Lo tengo más que claro. Remember Benjamin the Fox? This is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you've told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. What? A fox criminal? That's silly. Ya veréis cómo realmente el narrador será el malo. Que me lo veo venir. This pool smells like a toilet because I pee on it. Genial. That is this. ¡Un gato negro! ¡Sombra! When my daddy puked in it. That was disgusting. Eso seguro que da asco. ¡Un gato! ¡Oh! ¡Gato negro! ¡Sombra! Hello, kitty. Here, come. ¿Qué te araña? Kitty. Voy yo. Kitty, don't go. Es que me veía algo mal. Never get to pet the sweet animals. Me veía algo malo, de verdad. This is where daddy often sleeps. ¿En serio? ¿Duerme el padre? Daddy. No, papá no está ahí. Vale, esto es todo lo que se imagina la niña, ¿no? Me atropella, ¿no? Before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Es una especie de Telltale Game, pero mucho más interactivo. No right or wrong, only consequences. Okay, only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready.
Your next mission is to cross this road. All right, I can do that. Look me matan. To the left, look to the right. Any course? No. I'm going. Perdón. I saw a monster. What monster? I didn't see anything. Los pájaros han muerto. I saw it. It's probably just your imagination. Pero no te quedes quieta ahí, hombre. That's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. All right. Yo pensaba que lo habían atropellado. El pájaro. Look, a sleepy bird. Sí, con sueñecito. Miss Fortune. Let's go now. Pajarito vivo, ala. Me recuerda a la película esa del extraterrestre de Luis o algo así, ¿no? Tío, esta animación es todavía peor, que el propio juego. ¿Por qué se muere? ¡El poder de la purpurina! Te quedarás sin purpurina alguna vez, No te pega nada el nombre, pero vale. Ok. Dios, de verdad, el estilo artístico es un poco feo, ¡Ole! ¿Por qué no? ¡Purpurina y lo arreglo todo! Ahora hace una explosión, ¿no? La destruye ahí y sale una persona así. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Claro! ¡Purpurina! ¡Alzate! ¡Ay, lo quema! ¡Esa sí que es buena! O sea, lo que no ha pasado antes, pasa ahora. Me cago en la leche, eso es evidente. A ver, me lo paso bien con las tonterías del juego. Y te quedaste sin idea. Anyway, where are we? Vamos para adelante. ¡Oh! There's a puppy. Es el perrito que te mata, ¿no? Puppy. What a cute party hat. Now focus, Miss Fortune. You have to make a very difficult choice. ¿Acariciarlo o no? This puppy now. Be aware of the consequences. All right. Jugar con él, liberarlo. Hombre, a ver, por lo normal, tú ves a un perro. Hostia, espera, voy a darle así al botón por si acaso. Espera. Iba a decir, voy a jugar con él porque normalmente no liberas a un perro, ¿no? Pero lleva un gorro de fiesta. Me hace que pensar. Así que voy a jugar con él. I will play with it so we can share a nice time together. Good choice. Now throw the ball at it. Sí, claro. What ball? This ball. That ball. Oh, okay. Vale. El poder del guión. No me lo. Pero bueno. Papi. What did I do? It's all broken now, Mr. Voice. Everything I touch breaks. What's wrong with me? There's nothing wrong with you. Sometimes life is just unfair. But I'm here for you. Really? Thank you. Well, sadly, the puppy will miss the party now. What party? The owner of this dog, George, is having a party. I think you have to go and tell him about the accident. What accident? Yes, the puppy, yes. Let's go. It's just a bit farther ahead. All right. Lo siento, me he quedado sin palabras. Lo digo en serio, me he quedado sin palabras, ¿vale? Red Bull Puppy Killer. ¡Asesina de perros! I'll take the party hat as a symbol of our friendship, puppy doggy. Lo que no sé es cómo un árbol se rompe así de fácil, pero me parece genial. ¿Se mira al suelo? It says no dogs allowed. Oh, really? Lo sabía. Oh no, I step on doggy doo. ¡Toma! Oh, sweet, I can see my footprint. Let's see what came out. I see a lot of glitter and
Is that rice pudding? I can't watch this anymore. Se intoxica con la purpurina, ¿verdad? ¡Qué juego más raro, tío! O sea, me agrada la historia, pero es que no me gusta mucho visualmente, pero me hace gracia el juego. So, Miss Fortune, at the other side of this lake, you will be one step closer to the prize of eternal happiness. And the party, right? Ah, yes, that too. Yo miro todo. Once at this lake, I got my head stuck in a plastic bag. ¿Cómo se te va tan...? I remember falling asleep and waking up in the hospital. ¿Cómo se te va...? ¿Pero cómo se te va a atascar una cabeza en una bolsa de plástico? ¡Tú eres tonta! What? ¡Ah! ¡No entiendo nada! ¡Es que no entiendo nada! I think you're in big trouble, Miss Fortune. Yeah, tell me about it. Where are these birds taking me? I have no idea, but you have to do something about it, fast. ¿Lanzarle purpurina? Dar una patada. Vamos a lanzarle purpurina. Vamos a hacerlo más guapo. My glitter is shiny. So if I throw glitter at the birds, they will only see shiny. Claro que and sí. And they will get confused and leave me alone. Claro that que sounds sí. Like a solid plan, Miss Fortune. Alright, here I go. Algo va a salir mal, pero vale. Seguro que... ¡Ataque purpurina! Es que seguramente que si le doy una patada a los huevos, me pica. Qué grito más falso. This is taking a long time. Ah, vale, que me puedo mover encima. We didn't even go that high up. Well, time seems to slow down when we are in danger. Am I in danger? What? Hey, look, a bird. Hello, birdie. That was a rude bird. No entiendo nada. O sea, mi cabeza está explotando ahora mismo. Why didn't I break my legs and die? You seem very good at falling. Thank you. ¿Estará muerta ya la niña? Está muerta la niña, ¿verdad? So, Mr. Boyce, is the party on the same way to the eternal happiness? Yes. Yes, it is. Oh, that's convenient. Have you thought about how to break the news to George? About the puppy? Yes. I mean, if you want to. No conozco al tío, así que me da por saco. Yes, of course. That's the least I can do for the sweet puppy. That is very brave of you, Miss Fortune. Thank you. Normalmente siempre ocultamos las cosas, pero bueno, no le conozco al tío. Yo no, al menos. Ahora un extraño ahí. Are we there yet? Just a little bit farther away. ¿Se explota el barco? Se explota el barco y cae ahí un tanque o algo así. A fish. What should we do about it? Tirarlo al agua. ¿Qué debería hacer con él? No lo entiendo. ¿Liberarlo? ¿Soltarlo? No entiendo. ¿Cómo que liberarlo? Soltarlo. Va a morir, ¿verdad? Bye bye, fishy, fishy. Ahora es cuando sale muerto. ¿A que sí? Es que no sé, ¿qué es eso de liberarlo, tío? Estaba mal traducido, eso me da a mí, ¿eh? Si no, pues si hubiera entendido lo que es liberarlo, pues vale. And here we are, the house of George. George Lucas. I'm a bit nervous about introducing myself. You'll do fine. You're brave telling the truth about the puppy. Stop it. I'm doing it for the puppy, you know. Hola, soy George Lucas. Vale, hay un pez muerto, así que este me da que... O sea, el timbre. Normal. No llegas, ¿verdad que no? ¿Cómo ha llegado? Nobody's answering. I'll invite myself Autoinvitarme. Time to check out the party. ¿En serio uno se autoinvita en una casa? I saw a man once floating in the lake, just like this fish. Esta niña ha visto cosas que no debería haber visto en su vida nadie.
Este es... ¡Oh! ¡Una camiseta de Deadpool! ¡Ah! Me ha comprado este juego ya. Hello. What is it, Miss Fortune? Nothing. Ese niño tenía los ojos en blanco. Are you sure this is the right house? Where is the party? Hello. Como que no te estoy llevando una trampa. ¡Ay, Dios! Excuse me. Are you George? ¿Eres... Are you the owner of a puppy? Because I bring really bad news. Oh no, wait. It looks like he hung himself. Hang himself like a piñata? Should I hit him like a piñata? ¿En serio lo estás pensando? No, his fortune. He's dead. Dead? But he's wearing a pair of sweet boots. He can't be dead. ¿Qué estoy jugando? ¿En serio? Encima lo tocas. ¿De verdad? Hey, Miss Fortune, I think this party's over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know, now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. Por eso habría todo el perro atrás. Espera. Sí. Happiness to George the piñata. No sé. Vale. Cada vez que tiro purpurina, me imagino que me estoy matando yo a mí misma porque lo estoy, okay, no estoy inhalando, ¿no? Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. Seguro, estoy inhalando toda la purpurina que estoy echando y me voy a morir por alguna intoxicación o enfermedad de esas. O sea, estoy jodiendo mi propia vida. I love the woods. No debería tirar más purpurina. The birds, pero bueno. And the animals. Dangerous animals, Miss Fortune. You might run into a fox. A fox? Like Benjamin? Yes, but all foxes are evil, so keep your eyes open. Alright. No sé por qué me da que el malo eres tú, cabrón. No, no, no el zorro. What? Todo empieza con el canto de un gran... Everything o no, grajo. With the song of a uno. Right. Pone uno además. Interesting. I'll keep it. Hey, what do you have there? Nothing. Yo creo que hace bien. Es que no sé, no me fío de... Stay back, Miss Fortune. Vaya. What is it? A wild, dangerous fox. Wait, I recognize that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah, I don't think Benjamin will kill me. Y lo mata. Hello, is your name Benjamin? Do you want to play with me? No, don't go. Al menos no le ha hecho nada. What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Okay. There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. Pero no sé qué estaba haciendo el zorro. It looks like Benjamin likes to paint. Al menos no sangre. Pretty cool. Vale. Parece una tumba y es posible que las dos velas representen al padre y al niño. Posiblemente. El niño se cayó y se murió. Is this the magical cave? It doesn't look that magical. Just wait until you go inside. Hijo puta es el narrador. I have a question. What does this sign mean? Oh, I don't know. Sparkle? ¿Qué cabrón es el narrador, tío, de verdad? So, whenever you're ready. Me quedo en el bosque, que tengo por culo. I'll just stay in the forest. But then you won't find the eternal happiness. Okay. Me quedo en el bosque, que tengo por culo. Me quedo en el bosque. ¿Puedo hacer algo más en el bosque? No. ¡Eh! ¡He cogido algo! ¡Ah! Mira, lo estoy pintando, lo último. What? ¿Qué me está persiguiendo? ¿La muerte o algo así? Bueno, es igual. Hay que avanzar. No puedo tirarme para atrás, así que...
Vamos a entrar. No me queda otra. Oh, I can't wait to see the magic inside. Tiene una mala pinta. Lo voy a jugar entero porque prácticamente me lo estoy pasando pipa con las charlas de este juego. This game is huge. Echo. Echo, echo. Let's explore the cave. Okay, okay, okay. Vale, venga, niña. I'm just joking. That was no echo. En serio, no me di cuenta. Comedian, Miss Fortune. Thank you. El narrador está... Tengo una paciencia, a ver si se muere ya. What was that? What? Did I miss something? I'm not sure. No entiendo nada lo que está pasando aquí y no sé si me gusta. What's this? A hamster party? ¿Fiesta de hamster? A magical hamster party. I know you love. Esto es un prostíbulo, ¿eh? Do es un prostíbulo de hamsters. Let's go find out. ¿Por qué no? What? La puñala. No, que me pueden matar. I don't want to get involved in their drama. Lo mata. Dime que lo mata. Lo he seleccionado para eso. What? Vale, me puedo quedar. Vale, no me esperaba eso, la verdad. Caramelos. Claro, hija, claro. Se los ha comido. Oh. ¡Hostia, tío! ¡Estoy drogado! ¡Wow! Es el perrito. ¡Ay, el niño! El perrito muerto. Es posible que el perro moriría de las dos maneras. Me encantan los ojos. Eso sí que me gusta. De los ojos de drogado. Vaya, en los cuervos. ¿A quién se le ocurre comer eso? Es que de verdad. Dime. Vale, eso iba a decir. El vómito. Tampoco era caramelos, pero está bien. Ah, pero me quedo con el oso, ¿por qué no? Me, hold a little lady, get inside. No, I'm not very important. You say, okay. Can you believe this guy, Mr. Voice? We have to find another way out now. Ah, que se sale por ahí. Vale. These tiny cutie cars are killing me with their cuteness. Ahí, morreándose dos hamsters. Look at them. With their tiny cocktails and their tiny clothing. This is too cute for me. De puta madre. Ay, Dios mío. ¿Esto qué es? ¡Oh! Check that lady out. I think she's in trouble. Oh no. I think I recognize her. She's the owner of the club. ¿Es la dueña del club? Vaya, qué casualidad, ¿no? Yes. Looks like she was robbed. Oh, I bet it was that hamster with the black mask. Te comiste sus drogas. You're right. Te comiste sus drogas, así que. Excuse me. I think I have your purse. Go easy on the mint. Yo escucho algo. I tried one and it was a wild ride. Is that for me? Qué bien. Oh, para entrar. Qué bueno. That's your reward for returning the bag. A VIP ticket for the club. I get to party inside the club. Me estoy volviendo paranoico. ¿Qué suena? ¿Mi ordenador? ¿O? ¿Puedo apagar esto? Sí, creo que es la luz. Es la luz. Joder, me estaba rayando, tío. Excuse
Excuse me, I'm a very VIP. Here's my ticket. ¿Me violan? Por favor, dime que baby. Dime que me violan en el juego. Finally, a real party. A ver qué me encuentro. Wow, this place is so sweet. ¿Ahora son más grandes que yo los hámster? Yes, you could say that. Am I allowed to dance? Of course you are. Sweet. Listen, Miss Fortune, you need to find the white rabbit. Mira cómo baila. Rabbit? Why? It will lead you closer to mira cómo baila. Okay, I'll find it. Si me quedo aquí. Ah, mira, si me quedo caído. Si me quedo. Vaya como baila, tío, de verdad. You're cute. So cute. Is that strawberry juice? Yummy. ¿Cómo baila, en serio? Excuse me. Can you get me through? Okay. Oh no, Stoney. What are you doing? This is not the time. What's happening? It looks like this hamster challenged Tony to a dance. ¿En serio? No, we don't have. Tiene un buen paquete el hamster, eh. I'm sorry, but it's on rock and roll, Tony. Venga, piedra, dale. Ah, que le dan la cabeza con la piedra y lo mata. ¡Wow! Mueve el stick izquierdo. Ah, vale. Hostia, esto va a ser jodido, eh, con los sticks. No sé cuál es el stick, quiero. Este. Perfect. Sweet. Great. Vale. Fuck it. You're on fire. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. No sé si lo estoy haciendo bien, vamos. I love you. Cute. Perfect. Sweet. No sé qué estoy jugando. Yo la, no sé si estoy drogado o el juego es que está jugando bien y yo estoy pensando otra cosa. Pero que una piedra baile mejor que yo, ya es un problema bastante gordo. ¡Epa! Fallé. Bueno, a ver, tan mal no lo estoy haciendo, ¿eh? Vale, esa la falla. Super. Demasiado pronto. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. Vaya. Fallé. Voy a jugar bien porque cuando me vuelvo. ¡No! Parece que no, pero con el yo estoy un poco difícil. ¿No puedo jugar con el iPad? Estoy durmiendo un poco, de jugar a esto ya. ¿Cuándo termina, por favor? Vale, por fin. Oye, yeah. Oye, oye, ¿has visto mi paquete? Yeah. Wow, Stoney, those moves were awesome. I'm so proud of you. I'm sorry to interrupt, but we really need to get going. The eternal happiness is still out there. Don't you want it? Oh, yes, I really want it. Let's go. Vamos para allá. Look, the white rabbit. ¿Es ese ¿Seguro que eso es un conejo blanco? ¿O es una coneja blanca? ¿O es una prostituta? Lo que no sé es como antes. Meten a un hámster para matarlo. Uy, alguien ha desaparecido. Okay. On the other side of the screen. A ver, ¿qué quieres? I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal? La vas a matar tú, que lo soy yo. O sea, a mí no me mientes, mierda de voz. Act normal. She's coming. Maldita mierda de voz. Oh, Miss Fortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great, because I'm not allowed to be outside this late, you know. Don't worry, it's not far from here. Great. Vale, ¿puedo ir para atrás? No. Look, a missing kid. Qué bien.
Nah, iba a decir si me parece, pero. Maybe I should go back home. Bye. Don't go now, Miss Fortune. I can protect you. Really? ¿Qué era? No me he fijado bien en eso. Right, then. No me he fijado bien en eso, pero a ver. Hello. ¡Oh! La desaparecida. Lo sabía. Lo sabía. ¡Hombre! Smells like bullcrap. Miss Fortune, watch your language. Okay. A ver, oh. ¡Eh! Ayuni's like. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Get up. Very clever, Miss Fortune. Thank you. ¿Puedo alcanzarla? ¿Te puedo hablar? ¿Me vas a matar? ¿Hola? ¡Eh! ¡Oye! ¡Estoy hablando contigo! Parecerá bonito. Todos llevan máscara, ¿no? Me acabo de dar cuenta, ahora todos llevan máscara. Ah, pues igual por la película de terror, ¿no? Fantasmagoria is coming to Openville. That's so awesome. Una niña pequeña le encantan los fantasmas. Find time to check it out later. Who knows? White, don't play with my feelings now. Sí, todos llevan máscara. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. All right, I can't wait. ¡Hombre, el zorro! It's Benjamin from the Hoots in the Woods. Tío, está en inglés, no lo entiendo. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Let me handle this. A que le pego un sopapo. Are you a wild, dangerous fox? Toma sopapo la cara. No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. ¿Qué pone ahí, tío? Es que no sé lo que pone ahí. Vamos a poner, a doblar bien el papel. Vaya. This is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. Seguro, no es lo que te persigue ni nada. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. Prácticamente. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Yeah. Are we going to the park? Yes. Okay. Joder, que esto me ha pegado el coche. Jopeta. Jopeta. ¿Qué? ¡Solo he dicho jopeta! Así me gusta, niña. Como que solo he dicho jopetas, macho. Si llega a decir otra cosa. Mr. Voice. Yes, Miss Fortune. Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. ¿Seguro? They lived happily ever after. That sounds nice. You know, ¿por qué mueren los pájaros? I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh. That's really sweet. Pues sí. Thank you. ¿Pero por qué mueren los pájaros? My sparkle. That's not necessary. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Boys. Oh well. Thank you. Anyway, let's go find the prize. El narrador tiene ganas de que muera. Eso está claro. Pero muchísimas. ¿Pero por qué muere? O sea, ¿qué pasa? ¿Soy radiactiva o algo por estilo? Muchos cuervos hay en este pueblo, me da a mí, ¿eh? It says, don't feed the birds. Ah, okay. Tal es purpurina. No, un condón ahí, dibujado. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sign M. Qué bien. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Sí. No quiero leerlos. Yeah, listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune. Las pelotas con el demasiado. ¡Mira! It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on. And the police officer. Vaya, un exhibicionista. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there, and I stand behind it. I understand, Miss Fortune. Es verdad, es fe, ¿eh? Well, stop saying.
Es verdad, el pez, chaval. Ahora no puedo interactuar con la gaviota porque no tengo el pez. Vale. Would you like to ride the royal horse of the park? ¿Por qué no? ¿Va a pasar algo malo? Royal horse, you say? A que me pegaré una hostia, ¿verdad? A que me pego una hostia. Me lo voy a venir. Me pego una hostia. Look at me. I'm on the horse. Ay, horsey, stop it. Oh. ¡Es que lo veía venir! ¡Es que lo veía venir! ¡Que se iba a pegar una hostia! ¡Porque es tonta! Okay. Al menos no ha hecho gemidos raros ni nada. Really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. Ay, hostia, más tontas. Dios, es que no puedo cuidar a esta niña. She oh. Can't attack. Let's just go, Miss Fortune. You don't want. No, no, no es recomendable, eh. Ojo al dato, los patos. Ducks are prodigal. Los pa... ¡Mira! ¡El pato porreta! ¡Pato dólar! Would you like to show me some of your dance moves? Sí, voy a bailar yo, ¿por qué no? Of course. Shake this out. ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, nena! It's okay. That was unfortunate. Y como, Dios, cómo odio cuando hace eso la gente, de verdad. Oh, if you say so. Cómo odio cuando hace eso la gente, tío, de verdad. Lo digo muy en serio. O sea, que va por la calle y en vez de fumar, hace el gilipollas. It's like a tornado. Venga, sí, vamos a pegarnos otra hostia. A ver si morimos de una puñetera vez ya. Yes, I want to ride. My God, stop. I can't hold it anymore. Oh, otro más. No, Miss Fortune. ¿Sí, cómo se ríe el puto narrador? Quiere que muera, ¿eh? El narrador es un desgraciado, tío. Quiere que muera, de verdad. Vale, cuando los árboles están desnudos, cuando el viento es gélido, cuando el aroma a manzanas podridas repugna la piedra. Ahora, muy bien. Lo acabo de leer yo, ¿vale, niña? Apple pie. What are you talking about, Miss Fortune? Nothing. Se lo está guardando, eso no se lo dice. Por algo será. Te vas justo cuando me llegué. Like the art of Benjamin, don't you think? I think it's garbage, and it should be erased with fire. Really? I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing. Me encantaría saber qué es lo que pone. The prize is closer than you think. Really? O sea, traducen, casi, right. Traducen casi todo. O sea, cuando traducen cosas del juego, pero no traducen lo que ponen las. Like of... Vale, o sea, esto ya lo movilizo. Very... No, o sea, no debería dejarme la opción de volver a ver esto. Venga, tira para adelante, niña, que te atropella un coche. I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery? That sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way. Perfecto. So, I was thinking while we're walking, mind if I ask you a couple of questions? Sure. I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. Uy, qué miedo me voy a contestar. All right. First question. Have you ever stolen anything? Me imagino que se lo pregunta a la niña, así que la niña nunca ha robado nada. No, never. Never? Good for you. Second question. Are you happy right now? A ver, la niña es feliz. Porque claro, todas estas cosas se las pregunta a la niña, no a mí. Aunque bueno. Sí, la niña es feliz. No es feliz por dentro, pero es feliz. I mean, nothing bad is happening right now. That makes me happy. Well then. The last question. Do you feel loved? No, eso seguro que no. La niña no se siente querida. A ver, hay mucha gente que seguramente todo esto lo estará contestando por sí mismo. Pero claro, lo pregunta a la niña, no a mí. Entonces yo voy a contestar por la niña, no por mí. No, that's why I like my Stony so much. He's just a rock and doesn't get angry or sad. I wish I could be like that sometimes. Thank you for your honesty.
You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Me pregunto cuántas personas habrán contestado por ellas mismas y no por la propia niña. Porque casi iba a contestar por mí, ¿eh? O sea, que iba a decir, ¿no? Sí o sí, sí, ¿no? A ver, los niños desaparecidos. Joder, tío, de verdad es que dibujos más malos. Ready to find the prize. Ah, vamos a terminar ya el juego. Yo que me lo he pasado a pipa. What is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig in a grave? ¿En serio? Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. Junto a the goldfish. All right. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No. Use the shovel. What shovel? Oh, una pala. Shovel. Okay. ¿Alguien no ve un poco raro que el narrador saque una pala del inframundo? Me dan ganas de cavar todo, ¿sabes? Junto al pez. What? Mira, hay algo ahí. Junto al pez. Yo no veo ningún pez, tío. Voy a cavar todo, ya toma por culo. ¿Puedo cavar todo? This one says. Denise died surrounded by her loved ones. Vaya. In a fire. No. Me dan ganas de cavar todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ser buenos. Okay, let's see. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. ¿El primer Carlino? Ay, es que vaya lo que pone las tumbas, tío. No me lo creo. This is the fish. ¿En serio? Stephanie Quinn, writer of the erotic confesiones novel, eróticas de un gato. Confessions of a cat. Erotic novel. Talk about crazy. Ya te digo. Me da ganas de cavar todo, pero. Nah, this is obviously a cat. It says, Paul died doing what he loved. It's simple. Ew. Yikes forever. El retrasado del pueblo, seguro. Segurísimo. Nah. I don't think so. Ah, bueno, eso puede ser. Vale, voy a leer la última. Seguro que es ese. It says, Mr. Bubbles. Señor Burbujas, entonces es este. Pero quiero leer. Too little information. Seguro que es ese. A ver qué pone aquí. Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Ha. I don't get it. Señor Burbujas. Porque los peces hacen burbujas, ¿no? A mí me suena que los peces hacen burbujas. Así que, señor, la última. Señor burbujas. Además se lo piensa demasiado. Es que no te dice ni que no lo entiende. Es este. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Yes. You see the little box? Open it. Oh, okay. Exciting. ¿Puedo abrir las demás? No, ya no. Qué pena. Eterna. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Vaya, qué casualidad. El zorro. Didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. Pues mira, el juego no ha terminado. He hasn't gone far away. Yo voy a terminar el juego y lo subiré tal cual como está, así que. Ya que me lo ha pedido una persona, pues vamos a jugarlo, ¿vale? ¡Hombre, el zorro! Look, there he is, Benjamin. Did you steal my eternal happiness? Not cool. Se va, que sí. What? Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Seguro que es Benjamin, no lo habrá puesto el narrador, ¿verdad? A ver, que lo lea ya. Unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Children in pain? Did you find something, Miss Fortune? No, you're in my
Estaría bien que si consiguieras todos los estos, al final del juego, la niña se diera cuenta de algo y pues no hiciera caso al narrador o a lo que tenga que hacer caso, vamos. We should keep our eyes open in case we see the fox. They know how to hide. All right. Por cierto, tengo que mirar a ver si... Vale, no, me seguís viendo más o menos bien. Estoy usando la luz de la calle, así que... Voy a usar una puerta. Oh, shake out this stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. Espera, antes de tocar nada... Por aquí. Vale. Aha, there. That hole looks very much like where the fox would hide the prize. No way, okay. You mean I should go down there? Yes, don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay. You sound very sure. I'll trust you. No las de... Espera. Espera. Antes de nada, a leer esto. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Ah, vale. Maybe it works somewhere else. Qué bien. ¡Vaya, hombre! I'll put it back. A leer esto primero. The game of death is what feeds the shadow. ¡Mi niño! The beyond. Huh. What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense. Pero me llevo la piedra porque seguro que me va a servir de algo. Ya verás cómo la piedra sirve de algo. Me llevo muchas cosas, la verdad. Ahora me tiro. I wonder why Benjamin was. Maybe he's not happy himself. Vamos a tirar. Niña, deja de tirarla. Myself and for mommy. Hello. Anybody? ¡Ah, sale una mala! Muy bien, perfecto, me lo voy a venir. Si es que se mata ya sola. Ah, bueno, tampoco era muy grande la caída. Oh, that was a pretty big fall. Vaya, cuidado, no era nada grande. Hello, Mr. Voice, are you there? Vale, señor Voces no está. Mala señal. Yep. Me pica la oreja, tío, ahora. Sweet, I found a needle in a haystack. ¡Gran dicho! ¡Mejor nunca! Oh, damn. I dropped it. Oh. Mira, de verdad, o sea, matadla. Está sufriendo la niña. ¿Puedo tirar purpurina? Puedo tirar, no sé por qué puedo tirar, pero puedo tirar. Esa es la felicidad eterna, ¿verdad? It looks like there's somebody else behind us. Hello. ¿Esto es la felicidad eterna? ¡Ah! Vale, repelente de zorros. I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. ¡Qué bien! ¡Oh! Una palanca en una rama. Claro, ¿por qué no? O sea, tiene todo, todo el sentido del mundo. Ya, ya está. Pues no. ¡Hola! Vaya usted que me ha pegado. No he usado el repelente, no quería usarlo. What have I gotten myself into? She's such a mess. Maybe it was a mistake choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Miss Fortune, you're alive. Lo dije yo, el narrador no. Yeah. Where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. Le está manipulando, see, a ella. I told you, that fox se zorro es el mal. Yeah, maybe I should listen to you. We still need to find the fox and take back the... Pero no la ha pegado, simplemente la ha apartado y esa ha caído. Find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. O sea, a ver, no la ha pegado, simplemente pues que la ha empujado y se ha caído, ya está. Artista local, se retira tras el incendio. Mi hijo ha desaparecido. Espera. Let's see what's new. Invasión de pájaros. No ganamos, pero lo pasamos genial. Vale. Let's see what's new.
1993. Espera, espera, ¿la fecha? Era 11 de octubre antes, ¿no? No pone la fecha. Puta. Well, the zoo, you know, with the animals. I actually made a quick Google search. I found out the fox has a cousin in the zoo. Coincidencia. Google and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Oh, vaya entonces. ¿Por qué pone cara de... no sé, bueno, es... How did I get to the town center? I carried you here. ¿Y cómo? But how? You're just a voice in my head. Buena pregunta. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything. ¡Hombre, que no! Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Wait, my shoelace. A ver, ¿qué va a hacer? Vaya. There. Did you see? I'm not just a voice in your head, Miss Fortune. What? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. ¡Te lo ha dicho encima! Let's just keep... O sea, vamos, es alguien malo. Hi, you look familiar. La que está ahí, precisamente, hija. What? Miss them. Wait a minute. Is that... Todos son niños. Bastante claro de lo que está pasando, ¿no? Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. Very Italian, you know. She probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Okay. Bastante claro lo que está pasando, ¿no? Prácticamente pasa de que la voz está manipulando a todos los niños. Bastante claro. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? Mm-hmm. Este juego me está dejando sin palabras. That man just dropped his wallet. What do you want to do? Devolverla. He dicho que nunca ha robado. Wait, sir. You dropped your wallet. Y se le cae el panfleto. Is this for me? Que es tan inocente que sí. Oh, thank you. Well, have a look. Is it a winner? Podría ser. No voy a ganar. El último no gana. No voy a venir. No win. Maybe next time. Aunque podrías haber comprado más boletos, ¿no? Seguramente. One time mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Y ahí había muchas caretas. Mira, las caretas. It says, let's face it, sometimes we're just too tired to smile. Y esta careta me vendría bastante bien a mí muchas veces. Stop pretending. Okay. I know who owns this store. ¿Sí? Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. Porque murió. Claro. Hombre, ¿a cuántos niños han desaparecido? Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up. Claro, ¿por qué no? Voz inútil. Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Este es un misterio, eso está claro. Pero tú sigue haciendo caso a la voz, ¿por qué no? Bueno, en realidad lo estoy haciendo yo, pero... no puedo hacer otra cosa. Here we are. Have you ever taken the bus all by yourself before? No, I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket?
Let's find out. There's an information board. It says that all children under 15 years old. Ah, ¿en serio? Ese pueblo tiene que ser la hostia. I'm good. 8 años tiene, vale. Now that I think about it, maybe you need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Okay. Are you like 20? Yes. Más o menos, claro. Vale, antes de el mapa. Okay, aquí. Hey, hello. Why did you take me to the sky with your friends? No, because of you, I can make to the party. Oh, okay. Okay, pues mira, toma. Ah, purpurina para ti. A ver, ¿qué hay aquí? Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. No. Dick. Miss Fortune. No, no lo pillo, lo siento, no. Y los chistes ingleses son muy malos, no lo pillo. Ah, look, we have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. ¿En serio 2 minutos te parece una asquerosidad? 2 minutos, se pasa nada. Great. Me voy a poner un poquito a gusto. Detrás, espero. ¡Ay! ¡Ay! Me quedo frío, por eso bostezo. No es que me aburra, es que tenía un poquito de frío. Vamos a sentar. Ah, sentar. Can I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can't. Are you walking? Are you walking? Very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? ¿Más miedo que la voz? I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses that same mask. Ah, sí. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Nah, maybe. I don't know. The bus is here. La verdad es curioso, ¿no? Porque todos los adultos utilizan... ¡Mira! ¡Ese no está utilizando máscara! Vaya, iba a decir, todos los adultos utilizan máscara y de repente la del autobús no utiliza máscara. Qué curioso. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, "Kiriba doko desu ka?" Really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiriba doko desu ka? Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. ¿Es en vacas es cows? Oh, that's so cute. ¿A qué muere? Por favor, dime que muere esa vaca. Ew. ¡Toma ya! ¡Lo mejor del mundo! ¡Qué buena, chaval! Me encanta. Mierda en la cara. I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Qué buena, chaval. Esa me ha encantado. O sea, lo mejor del juego. La mierda de la vaca a la vaca pequeña. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear. I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without paying. I saw mommy showing her boobies to the guy in the store. What? Got some free food. But I haven't got any titties yet, so that might not work. No los enseñes nunca, por favor. I have an idea. What if we use diversion? What does... Me da que la madre es un poco golfa, ¿no? Del padre no ha dicho casi nada, más que pues seguramente que se emborracha. O sea, si la madre es así, el padre pues también. Ya ves. Por el mismo camino. Just wait and see, Miss Fortune. Wait and see. Okay, I'll wait and then I'll see. Mira, niños desaparecidos. They know about the missing children here. Huh, they know vale. About... Dice lo mismo.
A ver. Any tickets to the zoo? Ew, yaque. No, ¿qué esperabas? Only yaque. ¿Qué esperabas, hija? Okay, this is breakable, like with a rock or something, like a stone. I think I came up with an idea. What? ¿Usas a piderecita? Contar una mentira. Hombre, una mentira es... Bueno, una mentira es mejor que una romper algo. I'll tell a lie so he believes it. A lie, Miss Fortune. Are you sure you want to do this? Yes, es mejor que romper. That's the only way to get inside, trust me. All right, let's go. No es mejor... O sea, a ver, no es mejor... Hey, remember? What? Fantasmagoria. What are you talking about? Nothing. ¿No es mejor mentir que romper algo? Digo yo, ¿eh? Hello, excuse me. There's one of the missing children at the bus stop. I just saw her. You may want to go and check it out. ¿Y se lo quedé? Thank you. Yes, it worked. Claro, que se lo crees. Porque eres tonto. Porque eres un gilipollas. Por eso te lo crees. No esperas que un niño quiera ir al zoo gratis. We'll get to see so many caves. Acércate a los osos, a ver si te comen. By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. ¿Por qué lobos? Pero sí. You mean Benjamin Scotting is a wolf? Yes. Remember, he knows where the fox lives. Alright. No sé cómo de largo se estará haciendo el vídeo, pero ya he dicho que lo voy a hacer del tirón, así que... Burina, mom. What? What did you say to me? Give yourself a fuck. ¡Oh, vaya! Oh, Miss Fortune, watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh, dear. We need to get your happiness back as soon as possible. Me parece perfecto. A ver qué pone ahí. Esperanza de vida 10 a 20 años. O sea, mi vida máxima. Este tipo de lobos se puede encontrar por todo el mundo. Hablan mucho, pero dicen poco. Suelen trabajar para los piratas humanos. Puesto que es uno de los ladrones natos fundadores del Frente de la Liberación. Perfecto. ¿Habla con él? Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. ¿Qué dice este? De 60 o 100 años, sí. Vaya. Estos búhos suelen encontrarse cerca de las bibliotecas, librerías y cafeterías. Lo que parece totalmente inteligentes, llevan un estilo de vida egoísta que los impulga a recopilar información innecesaria. Vive la tentación. Ah, pues mira qué curioso. ¿Esto qué es? Ah, vale. No lo veía bien. Ya sé por qué te ofende este pájaro. Esperanza de vida, vale. Estos pájaros se multiplican a un ritmo muy elevado y con diferentes parejas, lo cual produce un descendente disfuncional. No les importa nada, siempre y cuando estén distraídos con alguna entretenida. Vale, pues igual, estos pájaros son invención del juego. ¿Robar? No, que no quiero robar. Ma, I don't want to steal things, even if it's good for birds. I'm a little lady, you know. It's not what a little lady does. Simple as that. Okay? Okay, Miss Fortune. Pero te da la opción, ¿eh? De volver a robar. A ver, ¿dónde están los...? So much to see and do. Find the wolf area, so we know where to go. En la zona 6. I think the zoo is about to close. Vale, estamos aquí. Pero yo quiero ver todo, ¿sabes? No. Try again. Vale, que está la zona 6. You see? Pet the wolfie. Great job. Let's hurry up now. You know, I'm feeling really annoyed. Like a lot. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Comos? No. Hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. You have a lot of new feelings that are completely normal. Eso parecía que estaba embarazada. Bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years.
and society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. so much better. Madre mía, qué juego es este, de verdad. There are coins at the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy, because I will totally go out on a date with him. Vale. Done here, Miss Fortune? Yeah. O sea, salir, o sea, vamos, que lo diré. ¿Veis? Yo creo que eso afecta al corazón, tío, cada vez que hago eso. Pero bueno. I wish I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hiro. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. Buen dicho. Hostia, tío, hay mucho que ver, ¿eh? Look at those sweet lashes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Como siempre habrás estado haciendo, mirar. This looks like the way to the wolf. Yes, let's go then. ¿Habrá que hacer más cosas por aquí? Yo no he visto... no he vuelto a ver ningún otro de esos peluches por el suelo, ¿eh? ¡Oh, el oso! Quiero ver el oso. Oh my. Looks like this area is closed. Es solida, ¿no? Public. Oh, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. O sea, que no hay que correr. Otherwise, she will lock you in and call your mommy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. ¡Soy un ninja! You could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. All right, I'm ready. ¡Soy un ninja! ¡Venga! Vamos, ninja. Like a little ninja lady. Well done. Me ha pegado, por Dios. Now, wait for her to turn her back to you. Te está dando la espalda ya. Kill her from behind? What? ¿Eh? Why? That's what the ninjas do in movies. I've seen like... Es un cuervo, además. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie, so just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. All right then. It just looks a lot cooler on TV. Ahora. Joder, niña, deja de caerte, por favor. Ninja master, she never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box you have to sneak past. You better watch me when I nail this one. Me lo esperaba. Pero porque es un cuervo, tío. Se cae, ¿verdad? Es que no te digo yo. I made it. Little ninja lady is the best. Con las hostias que te pegas, normal que te mueras. O sea, debes de tener derrame cerebral en toda la cabeza ya. We're getting pretty close. Madre mía, de verdad. O sea, es que... Qué patosa, de verdad. ¡Oh! Me llevé... Menos mal que me llevé la piedra, tú. This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you know. Yes. Oh, look. It fit. A ver, ¿qué pone? The path to Sanar Sedi is twisted by the malevolent games from the Beyond. What? A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly. Es un aviso de que no hagas caso a la voz y ya está. Here we are, and nobody saw us coming. You really proved your ninja skills back then. Ninja, ¿qué acaba de decir? No ha dicho ninja, no sé qué ha dicho. I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh, you'll see. I'm much, much more than that. However, now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pat it, and get Benjamin's address. Seguro que una caricia. Y que te coma el brazo. ¿Os imagináis de repente que le come el brazo? Look, there's a note. It must say where the fox lives.
We need to take it. I can't reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see. Vale, la llave estará más adelante, seguro. Do you think there could be a key in there? I don't know. Let's go and see. Quietly. Like a little ninja, got it. Like little lady misfortune. Señorita Frostina. Ninja lady. ¿Frostina, acabo de decir? Uf, qué mal estoy yo, de verdad. Jo, me está trastornando la cabeza. Little ninja lady has entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it. You'll see. Watch and learn how to find a key. No keys. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. Miss Fortune, focus. Okay, okay. A ver, el cubo. Que lo dudo. Any keys inside the bag? Nah. Me lo imaginaba. A ver. It says safety rules for handling the bear. Ah, eso lo hago, pero... wolf. If the wolf runs at you, ready to attack, then you shall not have any regrets about your life, because you will most probably die. Vale, perfecto. So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? ¡Qué tonta! I'll check those buckets. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. Okay. 89-45. Huh, a secret inside? Fancy! Tenemos un problema. ¿Cuántos números había ahí? ¿Puedo volver a verlo? No. ¡Ah! ¿Puedo? ¿Cómo puedo ver lo que tengo en el...? ¡Oye, mira! Is there a key in here? Cool, another doll. ¿Cuál es? La muñeca número 4. When broken hearts are chosen to receive the gift from the beyond. A gift, you say? What's that? Nothing. Tenemos un problema. ¿Cómo miro? Do I smell tea? Fancy. Vale, tenemos un problema. ¿Cómo miro ahora el papel? Ah, vale. Es aquí. Some information in here about the key? Sure. I don't see why not. Check out my computer skills. I vale, bet gracias. The password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Gracias. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Lo ha dicho como una niña, ¿sabes? ¿Qué es 89? ¡Que no! ¡Que es 89! ¡A ver! ¡No puede ser! Esto no puede ser. Oh, yeah. No tiene puto sentido. Fernández is a computer scientist. You really. No tiene puto sentido ese puzzle. A private shot. Let's see what it says. Popsicle. ¿No traduces todo? Code. ¿Dónde? Crazy. ¿Dónde está el código? Ah. 27 58 1 27 58 1 27 58 1 27 58 1 27 58 1 27 58 1 27 58 1 27 58 1 Yes, I'm the best little ninja lady. I got the key.
Well done, Miss Fortune. Very impressive. Thank you. Ahora vamos. Ahora debería entrar el tío. Sería gracioso. Y correr aquí o que la violen ya de paso, porque vamos. Bueno, lo he visto. Hello. Are you Benjamin Stelzing? You know, that fluffy fox with the monstrous big blue eyes. Está enamorada, del zorro, Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's the sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. Que sí, que tengo la llave, era por si decía algo nuevo. And we'll sort this out about Benjamin. Va a ser gracioso cuando abra la puerta. ¿Qué va a hacer el lobo? ¿Me matará? Time to meet the wolf. Come, Wolfie, come. Dios, es que me lo veo venir. Let me pet you. I'm a nice person. Ah, que me mata. Wolfie? Ah, damn it. What scared him away? Why can't a little lady just pet the wolf? That was unexpected. Not to me. No se lo ha visto venir ni el narrador. Se esperaba que fuese a morir. But hey, the note is right there. I'm gonna take it. ¿Qué pone? It says, my evil cousin's address. Fox, Skogstigen 15. ¿Y por qué tendría la dirección un lobo así? It's Benjamin's address. Good. Now we can get that stolen happiness back. All right, sweet. It looks like the fastest way to the fox is by boat from Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way. Qué bien. Lo que quería la niña, ¿no? I always wanted to go. Yes. Vale, perfecto. No sé cuánto quedará el juego. ¿Cuánto llevamos el juego, por cierto? Va, una hora y media. ¿Solo una hora y media? Joder, se me ha hecho súper rápido, tío. A ver, preguntas. Great, great. And as usual, just be honest. Por cierto, mierda, ahora no, luego. First question. Have you ever heard this question before? ¿Has oído? Sí. All right. Second question. Have you ever lied to a friend? La niña no. Quiero recordar, no estoy contestando por mí. Estoy contestando por la niña. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? El perrito. I saw Grandad die. It was very calm. Not like in the movies. It was different. Más tranquilo, ¿no? To come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria. A ver, quiero mirar si se me ve o tengo que encender la luz. Exciting. Vale, voy a tener que encender la luz porque si no, a mí no me vais a ver. Va a ser un problema. Voy a encender la luz, ¿eh? Porque si no, no me vais a ver. ¡Hola, niño! Y si me levanto el gato, me ve moverme. Y se pensará que igual... ¿No? ¿Eh? Ahí estás muy bien, tú duerme, que estás muy bien ahí. Luego te acaricio y te hago caso y te hago mimos y te quiero. ¡Dios! El gato más bonito tengo yo en casa. This looks like the creepiest place. Ah, pues mira, no miramos si ahora se me ve bien. So scary. I wish I had a ticket to ride. Vale, ahora se me ve un poco mejor, really? Perfecto. But hey, what's that falling just in front of you? Una entrada gratis, ¿no? Please don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. What? Vaya, tío, me pone muy nervioso este dibujo. O sea, no sé si lo amo o lo odio. Más bien lo odio. Miss Fortune. Now, let's go find the boat to the fox. Remember? Vale, a ver. Is that a skeleton? Creepy. El fantasma. A ghost.
Damn, that's Scrapper. Miss Fortune, please mind your language. ¡Que no está diciendo nada malo! It's totally understandable. That's no excuse. Okay. It says, welcome to Phantasmagoria. Thank you. Porque los, sí. Luego normal que los niños tengan miedo de los payasos, tío. Hay globos. Oh, balloons. I love balloons. Just so you know that I love balloons. Okay, Miss Fortune. Ya está. Hey, you from the other side. Qué pesado eres. Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her. All right? Ahora sí, ahora quieres que no muera, ¿eh? Pedazo perro de mierda. Me cago en la leche. I just have one ticket, so I can just ride one ride. I'm gonna look around first. All right. Hey, you know, once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. ¡Oh, me cago en la puta! I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes tight and see nothing. Esa es buena, no me la he visto ni venir yo. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Dios, qué susto me he llevado yo también. ¿Hay algo más aparte de eso? ¿Qué es esto de aquí? The smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes. Too bad we can't afford any. There's some candy on the ground. I could use the party hat to make my own mixed candy cone. Come on, Fortune. Don't even think about it. I'm doing it. ¿En serio? Are you really gonna eat some of it? No, tío, no, no, niña, no, por favor. O sea, de verdad te lo digo. Hell no, yikes for ¡pero si has tenido tú la idea! Just kidding. Oh, vale. You almost had me there, Miss Fortune. I'm a funny little lady. Dios, por Dios, no quería hacer... No, que no, eso no, ¿eh? A ver, eso lo estoy mirando. Vale, solo hay dos atracciones. La de terror... Me voy a tirar más por la de terror. Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? Yeah. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Aunque la hemos cagado porque vale, la hemos cagado por los ojos. Ha dicho que use la entrada para, o sea, para que lo pase bien, no lo va a pasar bien. Eso, asómate. ¡Hombre! El hombre, o sea, la cosa del pantano de DC. Tenía que haber ido lo otro, solo por ella. Pero bueno, he pensado en mí por una vez. Mal asunto. ¡Hostia! I don't feel so good. I'm feeling dizzy. You think you're going to puke? I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath. Aunque igual era la opción correcta, ¿eh? Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat. Okay, I'm okay. Igual ha sido la opción correcta y todo, ¿eh? Espérate. ¿Hera? ¿Eh? El niño chino. O sea, no, japonés, perdón. He sido racista con eso. El niño japonés, perdona. There's a bunch of games here. Can I play one? Oh, of course. You must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Claro, porque es de matar a los zorros, ¿no? I want to play a game now. A ver, ¿a qué juego jugamos? ¿Cuántos juegos hay? Disparar a los zorritos. Golpear a los zorritos. ¿Qué es? Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look, what's that? Vaya, qué bien, un globo perdido. Is it for me? Yes. Okay, thank you. Tengo que cogerlo, ¿no? Ah, vaya. My luck. Se veía venir, ¿no? Fortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry,
Ahora que lo pienso, puede que sea yo la muerte. Puedo serlo, no lo he pensado hasta ahora. Sweet, a fortune teller. Can I try this? It looks like you need a reward ticket. Okay. ¿Y eso? Check those sweet rewards. A golden chocolate coin, a cool tiny hat, and a doll. Ah, damn it. I'm kind of low on reward tickets. Ok, pues va a ser divertido, ¿no hay nada más? O sea, vale, o sea, es golpear a los... Vale, espera, antes de seguir avanzando, porque la voy a cagar por avanzar. Es o golpear a los zorros o disparar, no sé qué prefiero. ¿Igual golpearlos? Puede ser más fácil. Check this out. I can get a reward ticket. ¿Solo una? If I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. No he entendido. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them. Whack them. Okay. Vale. Damn it, I missed. Perdona. Perdona. Está golpeando ya sola, Damn it, I didn't win. Well, you can try as many times as you want. Sí, quiero intentarlo, porque yo no he jugado. ¡Ey, mierda! Mierda. Joder, me equivoqué. A ver, vamos a hacerlo bien, Vamos a hacerlo bien. Ahora sí que hemos jugado. Antes no sé qué ha pasado, tío. Venga, perfecto. Yes, I won. Great whacking, Miss Fortune. Voy a volver a jugar porque no sé cuántos necesito. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Tengo que ganar mínimo 3. Bueno, 6 necesito ganar, así que vamos hasta aquí un buen rato. Hasta que lo haga bien. A ver, Joe, concéntrate, ¿vale? Venga, perfecto. Que necesito. Necesito 6, así que. Bien. No, no he dado ahí, Mentira cochina. Mierda. A ver que le doy arriba, da a la derecha, tío. El joystick ya está para el arrastre. ¿Cuántos necesito para que me dé? Que sí, hostia. Y quiero intentarlo más veces, todas las veces que pueda. Solo puedo jugar un juego. Solo me das uno, Es un poco cerdo. He golpeado a todos, podrías darme a todos. Mierda. Mierda. Perfecto, vale, si fallo uno no pasa nada. Venga, venga, dos más. Que le he pillado el truco. Antes, de verdad, la primera no sé qué pasó. Creo que jugaba a ella, la primera. Creo que jugaba ella la primera, mierda. La jodí, ya no la gano. ¿Cómo he fallado? Que sí, que sí. Que me dejes jugar, hostia. Mierda. No falles más, Perfecto. Siete estoy bien. Venga, uno más. Boing.
Perfecto, venga, para casa. No sé si puedo jugar al otro, pues por probar. Puedo jugar al... por probar, ¿eh? Puedo jugar al otro, por probar, ¿eh? This one is free. I want to play. Ah, este es gratis también. Oh, please do play it. Play it as much as you want. Joder, pues si llego a saber, right. Probaba este también. Pero check this out now with real bullets. ¿Con balas de verdad? Pues, vale, es muy normal. Eran balas de verdad. Olvídalo, ¿vale? Que esto va a reventar. Corre. Vale, ahora sí que puedo comprar todo. Hostia, tío. Pues solo lo puedo, al final. A la piedra, me lo imagino. There you go, Stony. You look like a rock star. A ver. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, oh, really? A desire, you say? I like desires. What did you choose? Nothing. Nah. Y esto es para la divina, ¿no? That golden chocolate coin looks delicious. I'll take that. Vale, y con eso puedo coger la divina, ¿no? Me imagino, a ver, si me deja. Sweet, a fortune teller. Can I try this? It looks like you need a reward ticket. Okay. Pero no tengo la entrada. ¿No supone que yo tengo la entrada? Igual no tenía que haberlo usado, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, sí, bueno, pues entonces. It says you need one golden coin to ride the boat. Tengo la moneda, vale. Okay. La tengo, así que... Vale, esto... Vale. No, la moneda como si fuese Caronte, ¿no? Perfecto. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got the sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... ¡Toma! No sé, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? No, nos marchamos ya porque aquí no puedo hacer nada más, así que... This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by pirates, though. Or the Kraken. What's a Kraken? Vale. Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Ugh, but now I'll think about it forever. Ha dicho el Kraken, es porque a pasar algo con una especie de, como de pulpo gigante o algo así. Oh, Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Oh. See, Kraken, come up in front of me right now. Oh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? ¿Se puede opinar? ¿Cómo anyway, que se puede opinar? I was thinking, hay muchos cuervos en el aire, ¿no? Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if seguro. It's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. ¿Qué no tengo fe? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the lo del pez, tío, me lo tenía que haber llevado. ¿Eh? Was that the fish from the bridge? I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. O sea que entonces ahora podré conocer al Kraken. He gave me on my mouth because he was in love with me. Because I saved him. Ah, qué buena. Me alegro de haber salvado al pez. Lo único bueno que he hecho en el juego, porque lo demás. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. Madre mía. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Misfortune.
¡Escaronte! O sea, estoy yendo al infierno, ¿no? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiribado kudasuka. No sé lo que significa yo tampoco. Seguro que significa algo como de que estás muerto o así. I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late? Every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit se va a suicidar. Lo estoy viendo. Stop talking. Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Ya está, no aguanto más. Me largo de aquí. Oh, no. Can he swim? Hello. Se murió. When little ladies ask too many questions, it makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Vale, perfecto. Vaya, ¿cuántos juguetes, no? Check that out. It's el cementerio de juguetes. I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? ¿Qué pasa, niño? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. ¿Dónde me escondo? ¡El niño japonés! Me tengo que esconder, pero ¿dónde me escondo? No me da la opción de esconderme, ¿sabes, no? Check this out, Stoney. This is your family, see? From the woods. Hey, ¿el gorro de la piedra? And now, say bye-bye, baby Stoney, because we're leaving. Estaba pensando, ¿es posible que la niña sea tonta y todo esto porque el padre le tiró la piedra? My little foot got stuck. Ay, qué bien. Wow. Mr. Voice, can you see? Can you see it? ¡Corre! Leave me alone. Hostia. What are you running away from? Is it the fox? ¿No lo ves? Pretty sure it was the fox. No, it's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. ¿Y tú? Yes, I do. I saw it. Me creo más lo que dice la niña que lo que dices tú. ¡Eh, el zorro! Está grabando algo. Don't make any sudden moves. Me voy a levantar. No te voy a hacer caso. O sea, no voy a hacerle caso, que le den por culo al narrador. Your boss. Me pego una buena hostia, ¿no? Don't touch her with your filthy paws, you beast. Stop it. You're scaring him away. No me va a matar, ¿no? Don't leave, Benjamin. A ver, el zorro escapa por algo. No por nosotros. Porque si no, no nos hubiera... Please, Miss Fortune. Stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt. And I don't ¿qué want pasa, that niño? To be too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me, he's dangerous. ¡Que no te voy a hacer caso, asqueroso de mierda! ¡Que no voy a hacerle caso! ¡Que le den por saco! ¡No! ¡No! What's this? Really? You don't remember me saying if you keep running. Lo ha puesto él, seguro. Lo ha puesto él. I know. I could have been more specific. Like, there's a bear trap up ahead. Stop, or you will be hurt. I felt like getting straight to the point. Okay. Who left a bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously. Lo ha puesto, lo está poniendo todo él, ¿eh? I don't like. ¿Me fío más del zorro? Foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. All right. ¿Puedo andar?
A ver la trampa. This makes me think about Bubsy, you know? Did I show you Bubsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? Ah, vale. Because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Bubsy being killed by a bear trap. Pobrecito. That's how it is now. He's dead. Bubsy died. What are you talking about? Demonios. About Bubsy, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Bye, Bubsy. Trap dead in the bear trap. ¡Pero que está en tu casa! Total, culo. Ah, muy bien. Let's see what this one says. De la niña ya sabe, ¿eh? Qué cosas. It's stuck, huh? ¿Cómo que se ha atascado? The elimination of Prime will dissolve the filth of the beyond. Oh, really interesting. ¡Ah, ya no me lo puedo llevar! Sí. It's stuck. Ya no me lo puedo llevar. Vale, estamos cerca del final del juego, si no me lo dejaría llevarme. ¡Eh, eh! The games you enjoy, you can have them all. Oh, nice. What are you doing? Nothing. ¿Por qué no ve? A ver qué cojo los... ¡Eh, ay, mierda! Había una señal. So, Miss Fortune, I have a couple. Mierda, tío, había una señal ahí. ¿Puedo echarme para atrás? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. A ver. First question. Do you believe in magic? Ella sí. Yes, yes, I do. When mommy and daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on, second question. Do you trust me? A ver, la niña sí, yo no. La niña sí, yo no. I guess I can only hear you in my head, and I trust my own head, so yeah. That makes me so happy to hear, Miss Fortune. Well, anyway, now for the third question. Are you afraid of dying? Supongo que a la niña sí que le da miedo. Ahí también. Yes, I am. I don't know if I will like being dead. It's like too mysterious, you know? Pues sí. What if I can't bring my glitter? Well, I guess you'll find out when you die. Looks like there's going to be a storm. Vaya, qué casualidad. No, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lady, you know? Qué casualidad, una caseta, ¿no? Look at that. I think we're here. Benjamin! Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. Venga, que te vas a mojar. Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty, and if you see the fox, run. Alright. No voy a huir, Cha. Ya sabéis que yo. ¿Sabéis que yo no le voy a hacer caso? Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Be brave, Miss Fortune. Qué mala pinta me va a hacer. O sea, estoy seguro que voy a ir por el mal camino. I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share that prize with us, and everything will be fine. Is this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Wow, a video player. Fancy. Seguro que esta es la casa de... Mierda, ¿un vídeo? Vale. Let's see. I work. Benjamin's on TV? Is that the monster? Vaya. I broke Benjamin's tape. Vaya, qué casualidad. Sí, caramba. Vaya, es lo mejor. Maybe I can fix it. ¿Puedes arreglarlo? Vaya. ¡Purpurina! ¿No veis, tío? Va mi corazón. Me estoy poniendo malo. Ah, what a cozy couch. Is that Benjamin's diary? No, otra vez leer diarios. Voy a leer el diario de Benjamin, ¿por qué no? Venga.
I'm just gonna have a little look inside. By Benjamin Johannalius Red Fox. I knew his name was Benjamin. Qué casualidad, ¿no? Debo hacer una misión peligrosísima. La misión se debe de cumplir. Para ello me entrenaron nervios, pero bien. Ah, no, me entrenaron nervios, pero bien. He estudiado y tengo más confianza. Viajo de Senersece a Pandora cuando aparece la niebla. Guardo cosas y comida. Sin información de cuánto me queda, me quedo. Alquilo cabañas hasta que el trabajo termina. Labor muy importante. Jefe me dice que víctimas muchas en pueblo. Necesito valor. Es, lo escribe tan raro que no puedo con ello. Benjamin is not from Open Fields. I bet he has an accent. I love that in a fox. Vale. Tras mucho caminar en niebla, llego a ciudad. Se llama Vale, lo escribí bien. Sitio pequeño con buen bosque. Cabaña muy bonita. Tiene tele. Cocina. Pone cocida. Duermo en sofá. Decoro cabaña, pescado huele raro. Comí champiñones en el bosque. Me recupero tras Thor. Mir y busco parásito. No mucho éxito, fracaso. Día 1. Coño, se mueve el solo. Muchísimas víctimas desaparecen. Espera, este no lo he oído. Coño, que tiras para allá. Muchísimas víctimas desaparecer en juego de parásito. No poder ayudar. Mucho triste. Envío mensaje a jefe, a algunas víctimas no venir a ascenderse. Vi parásito, me asustó. Ya no como champiñones, duele estómago y muchos gases. No son buenos. No comer esos champiñones. Who are the victims? What game? La voz está clarísimo. Tras mucho caminar en. ¡Coño! ¡Es que se mueve solo! A ver. Champiñones, grave peligro. Me siento mal, champiñón peligro. Me quedo en casa. Corto leña y preparo té y sopa de raíces, sabe bien. Hago muñecos de víctimas y luego dibujos. Si los ve, bien. Parásito reconocido. Morgor, código P0101222. Le gusta jugar, tengo guía de pasos. Mañana tendré valor. Hoy descansar hasta estómago. Oh, poor Benji. Se tira pedos. Estómago yo no duele, solo gases. Voy a ayudar a víctimas desaparecidas del pueblo. Morgo sabe que estoy aquí. Morgo, haber jugado viejo truco. Vale, lo escribe con K y luego con C. Muchas veces en el pasado. Pero cometer error. Las víctimas puede oír su voz en cabeza. Código de víctima. ¡Oh! Es código interesante. Jefe dice que Morgo no puede llevársela. Hay que rescatarla. Pero sigo pasos. Vi a Morgo al coger forma mucho miedo. Missing a voice. It's the monster. Jefe, envía mensaje, vigilar casa de víctima, duermo frente a la casa, me oculto en la basura, no encuentro parásito, no ha venido hoy, gran problema, Miss Fortune me observa, raro X, ¿por qué puede verme? Tiene grandes ojos, huyo, siento calor en el estómago, ¿será cosa? ¿Es de los champiñones? ¿Otra vez? No, estás enamorado. ¿Trouble? ¿Miss Fortune? But that's me. I bet he's in love with me. Ve a Morgor usar de nuevo viejo truco. La víctima no se percata de que todo se repite. Todo se repite. Debo tener valor y tener a parásito esta vez. Envío a muchas víctimas a ascenderse. Soy protector de nivel 2. Tengo valor. Ahora tengo bastón de iluminación de Previance. Wow. Oh, check out Benji's stick. El palo de Benji. Pruebo el bastón de iluminación de Previance en el bosque de. Es divertido. Siento valor. Práctico para ayudar a Miss Fortune. Veo que hablar demasiado creo que es divertido y fuerte. Morgor confuso ante el encanto de Miss Fortune. Hice video recogiendo leña y parásito vino. Pero ahora soy valor. Tengo solo poco de miedo, ¿vale? Yes, I know how to talk. He loves me. Hostia, cuánto escribir. Cuánto escribir, ¿no? Escribo a jefe que lo voy a hacer hoy. Seguí todos los pasos, preparé té para desayuno. Te dejan sensación extraña, hierba de bosque ser extraña. Hoy siento valor y confianza, vamos para allá. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. Vale, o sea que Benji. Me lo imaginaba. Es que me lo imaginaba. It looks like Benjamin likes to educate himself. I like that in a fox.
Dejo la música puesta. No debería. ¡Hostia! Benjamin, I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. Algo está haciendo el zorro, ¿eh? What are you? Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary. I'm sorry if you're upset because I read it, but I was curious. Is it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. Whoa! You can't hide the chill. Lo sabía, tío. Lo sabía. Seguir a Benjamin. Seguir a Benjamin. ¡Corre! ¡Síguele! Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Claro que si tuviera repelente. Si tuviera repelente. No, no, corre, corre, corre. Paso, paso, corre. Claro que si tuviera repelente de. O sea, si me hubiera echado repelente de zorros. No te. Ah. Benjamin, where do you go? Ahí hay pelo, eh. Oh no, is this Benjamin? Pues nada, un poquito de purpurina, ¿por qué no? What? There's a hole behind the painting. Hello? I can't reach it. I'm a little late, you know. Sí, claro, ¿por qué no? Cógela así y anda. Such a clever little lady. O igual es que yo soy muy listo, manejándote. Time to use my ninja skills. Ya vas a pegar una hostia, es que me lo veo venir. Shh. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? Qué buena, tío. No me esperaba eso. So it was Benjamin placing this. But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Seguro. Oh? Kind of fish balls? This is like sushi balls. No, no entres todavía. Vale. It's locked. Ahí me va a encerrar, ¿no? Para protegerme de él, seguro. A picture of a key. Interesting. Eso es lo que querrás, ¿no? My ninja senses are telling me to climb up. Tu sentido ninja me dice que te vas a pegar una hostia. Ya verás. A real ninja lady always touches. ¿Una auténtica señorita ninja? Nunca toca nada. ¿Ah? Es un botón. ¿Y si no le quiero dar? I decide not to push the button. Let's see what happens. Nothing. Ah, pues hay que pulsarlo. Pues nada. Es una decisión tonta. All right then. I push the button. Era lógico, ¿no? Que se abriría si no. That was easy. ¿Esperabas algo más complicado? Time to find Benji. Oh. Es que lo veía venir. Es que lo veía venir. When I got the eternal happiness. Dime que se ha roto la cara. My misfortune. What's the next dish? Dime que se ha roto la cara. Get up, misfortune. ¡Que viene el tío! Stronger than you think. Se ha pegado una buena hostia, ¿eh? Porque no se levanta, ¿eh? You've been knocked down before. Did you let that stop you? ¡Venga! ¡Niña de los cojones! Miss Fortune, you can do it. ¡Pero venga! Because. Hostia, qué innecesario es esto, ¿no? Because. Todo japonés, todo anime ahí, épico kawaii. You are the little lady, Miss Fortune. Ahora cáete, para terminarlo en plan gracioso.
Okay, I'm out again. Anyone here? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone. Mejor sola que mala compañera. Bien. Qué bueno. ¿Puedo tocar? A baby dear. ¿A que se muere? So sweet. ¡Oh! ¡Le ha acariciado por fin! Dream come true. Porque no tengo la voz conmigo. A petting the baby dear. Porque no tengo la voz conmigo, por eso lo puedo acariciar, ¿no? Is that Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I trusted you. What are you talking about? ¿Lo sabía la niña? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. What? ¿Cómo lo sabe? The hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. ¿Eh? Stop that. No vale. Play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. Eso, eso. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you. Ha matado a los padres, ¿a que sí? No, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Cuidado. Freaking monster. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Vale, a ver, primero. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. A deal, you say? At the end of vale, no, no, que lo he cogido. ¡Oh, qué cuco! Is that Benjamin as a baby? Oh, so cute. Vale, dice lo mismo otra vez, así que nada. A ver. Guía de tres pasos para estudiantes del curso de protección de la Universidad de Tecnología de Sense. Guía de tres pasos para el exterminio parásito del más allá. Presentación. Con la ultrarrealidad se ha creado simultáneamente al propio concepto del tiempo. Ha empezado a aparecer nuevos reinos fuera de los Kree. Cinco reinos de extensión esencial. Según se ha descubierto, la ultraguerra dejó tras de sí miles de entes que han optado por crearse un nuevo reino. No, no referimos a él como más allá. Que se puede leer esto. Oh, this is really mysterious. En pocas palabras, el más allá es un lugar de absurdez extrema, sin lógica alguna en sus leyes físicas. No podemos permitir que esas criaturas formen parte de los Kree, puesto que los cimientos de nuestra realidad se basan en los valores enérgicos y éticos de la ultrarrealidad antes de la ultraguerra. Joder, o ultra. El más allá sigue siendo un reino imposible de comprender. No hemos encontrado las piezas necesarias para conectarlo de manera lógica. Los pocos patrones que hemos llegado a reconocer son los comportamientos de ciertos visitantes conocidos como parásitos, por lo que en general suelen acceder a la Tierra, a la tercera realidad, Pandora, o sea, nuestro mundo, en busca de carne fresca para llevarla al más allá. Y por eso, necesariamente, los protectores, puestos que son los únicos capaces de ver el equilibrio entre realidad y de usar las herramientas disponibles dentro de la ultrarrealidad, los protectores ayudarán a las víctimas y las guiarán de vuelta a bueno, como se llame el mundo, o sea, vamos. El presente libro incluye una guía que ha de ser guiada con, o sea, que es seguida con mucha responsabilidad. No se puede saltar ningún paso. Por cada víctima que el protector trae de vuelta, el protector será recompensado con unos niveles de herramienta y paso a seguir, ¿vale? El protector ha de localizar tanto a las víctimas como al parásito. Parásito de protector, pues lo que lee, morgo, ¿ves? Evaluar si la víctima necesita ayuda. De ser así, proceda a pasos. ¿Cómo comprobar si necesita ayuda? La víctima parece haber olvidado su propia identidad. La víctima ya está muerta, pero no es consciente de ello. ¡Estoy muerto! La víctima cree que las ilusiones del más allá son realidad. La víctima simpatiza con el parásito. ¡Estoy muerto! Lo sabía. Comprobantes de, a realizar el parásito. Deforma la realidad para volver a la absurda. El parásito parece amistoso, pero incita a la víctima a jugar a cosas peligrosas.
se convierte en una criatura mitad humana, mitad animal. Se familiarizará rápido con el entorno, el idioma y la cultura. No son un problema para este parásito. Aparecen grandes bandadas de pájaros negros cerca del parásito. Estos pájaros son los ojos del morgo y lo permiten ver una visión... Vale. Usa el entorno para que la víctima sea consciente del parásito. Con el fin de llamar su atención, el protector podrá, por ejemplo, escribir o dibujar mensajes sencillos en espacios públicos. Está estrictamente prohibido interactuar directamente con la víctima. ¡Por eso no interactúa conmigo! Pues que esto le podría provocar un trauma irreversible. Si el parásito mata a la víctima, será fundamentalmente que inicie el paso 3 cuando antes. Prepárate para el contacto directo con... ¡No lo puedo! ¡Me cago en la ley! ¿Estoy muerto? ¿La he jodido? ¡Dios! ¡Ya estoy interesado! Ya estoy totalmente interesado por cómo va a terminar esto. Me daba por culo por cómo estaba hecho el juego, pero... Por eso me deja pistas. Me está dejando pistas el zorro, tío. Sabía yo que el zorro era bueno. Los niños son gratis, ¿no? Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Okay, I'll wait here. Waiting for a little. Claro que no está la voz, habla todo el rato ella. Okay. I'm gonna talk to myself. Perfecto. What? The fuck? Misfortune. How have you been? Okay, I have this like weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. Claro, no se ha llevado. Benjamin está por ahí. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Gracias, imaginación. Pero es gratis el metro. O sea, ese pueblo se tiene que hacer, se tiene que arruinar. Es imposible. Oh, japonés. No lo entiendo, esa... Entiendo casi todo, pero japonés ahora no lo entiendo, tío. ¡Eh! Puedo dibujar, a ver. Ah, vale, que sí. Vale, o sea, se dibuja solo, ¿no? Por lo que veo. Sí. Vamos a dibujar bien. Es un poco raro dibujar así, pero bueno. A ver, quiero dibujarlo entero porque igual pasa algo si lo dibujo entero, ¿eh? Las nubes... Ah, mira, las nubes también se dibujan. Perfecto. Todo con el color verde. ¿Por qué no? ¡Viva la mediocridad! El color verde dibuja todo. Todos los colores del mundo. Quiero dibujarlo entero porque se me salen los cojones. Es que el color verde dibuja todo, ¿en serio? O sea... Ya no queda mucho, ¿eh? Bueno, queda bastante, la verdad. Creo que lo pienso. ¿Ya está? Ah, no estás nada imper... Vale, o sea, tenía que haber seguido dibujando igual. O pasar de página. ¡Mierda! I had a big fight with the silly voice in my head. El niño japonés es malo. But I don't think it's a voice anymore. I'm sure it's the monster. I saw it in a book at Benjamin's place. Really creepy. Have you ever heard voices in your head? ¿Eh? I know. Hay alguien detrás mío. It's the monster. Leave him alone. Tatsukete. ¿Tatsukete? ¿Qué es eso, tío? ¡No! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Ayuda, Hiro!
¡Ayúdale! Me está interesando este juego de mierda mucho, No sé por qué me he reído así. Mi madre debe estar preocupadísima. Si no es que ha muerto. Now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Es por el otro lado, ¿no? Vale, sí, es por aquí. Vaya. Benjamin was warning me all the time. Sí, I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. A ver, es normal. That's what I am. Es normal que no lo supieras. At least I had fun at Phantasmagoria. Sí, eso es verdad. I'm gonna tell mommy about it. Tu madre me da que tu madre. Tus padres están muertos. Eso está claro. Ahora, quédate ahí, por la basura. Excuse me. I'm talking over here. Well. If that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Vaya, estamos muertos, ¿verdad? Por eso nadie nos hace caso, ¿no? Porque estamos muertos, ¿a que sí? Por eso mi madre antes no me ha hecho ni puñetero caso, porque estoy muerto. Guau, cuántos cuervos hay aquí. Mira el fondo. Mira el fondo cuántos hay. Where's the car? Is daddy gone again? Casualidad. We got red lights. I like them. ¿Qué pasa, niño? Ahora te voy a dar unos premios. Me estaban llamando ya. La casa estaba abandonada. Mami, I'm back. Hello. Todo era mi imaginación, ¿verdad? Todo era mi imaginación. What's that sound? Benji? Qué mal asunto me da esto. Me está dando mala espina, tío. ¿No ves? Toda nuestra imaginación. Al principio del juego no me avisó y yo dije, ¿será que estoy muerto? ¿Será que la niña se lo está imaginando todo? Congratulations, you reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for mommy and Benjamin. ¿Y tu padre? No eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Ya te ha vuelto a comer el coco, qué facilidad. Ready for a new game? If I play along, will you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Venga, vale. Okay. Splendid. You will love my new game. Buah, cómo ha cambiado la voz ahí, ¿no? Esto... This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? Sí. No, you're not doing this correctly. Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait. Stop talking, please. Are we going to play another game, or is... this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal! Wonderful, fantastic. Ready to... wait, what? No deal. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure, sure. I promise. You know the way. Okay. ¿Tengo que seleccionar algo más? If Mr. Boy scares me again, I'm gonna run and hide in here. Buena lógica. Huh, is this a new dance song? No. Seguro, porque hay braguitas ahí ahora que me doy cuenta. Hay muchos cuervos fuera, antes no había, ¿eh?
Se cae, ¿no? Oh, no. Not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? You lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. Algo va a pasar. New game. Knock, knock. Who's there? No, I don't want to play with you anymore. Muy bien. Buena respuesta. Knock, knock. Who's there? You're scaring me, stupid. Hay que esconderse en la cama. ¡En la cama! ¡En la cama, corre! Knock, knock. ¡A la cama! ¡Debajo de la cama! What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Bueno, encontrará, pero... ¡Corre! ¡Corre! Open this door right now, Miss Fortune. We have a new... ¿Sabes? Me preocupa a mi madre, pero llevo la piedra con la que me pegó mi padre, ¿sabes? I don't want to play with you anymore. Pass, Dolly. Teach me how to be brave. Whoa. So now we're playing hide and seek. Solo hay un sitio donde puedes mirar. No, leave me alone. ¿Y dónde está el oso, tío? All right. Just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. Ugh. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. ¡Hostia! Whoa. You silly little child. Another toy for my collection. What? You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No. We made a deal. You crossed the path, and now you're mine. Hey, Zorrito! Benjamin. No morirá, ¿no? El zorro, ¿no? Se ha puesto cachonda. You get here. There's ¿Pelea épica? She belongs to me. Dime que es pelea épica, aunque sean dibujos feos. Pelea épica. Musicota, buena musicota, tengo que decirlo. No. No. Wow. No sé qué ha pasado, pero. Vale. Mirad, está el dibujo. ¡Claro! ¡El dibujo del principio! El dibujo del principio, claro, 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 claro. ¿Todo vuelto a la normalidad? Is everything back to normal now? Eso pregunto Benjamin yo. Save me. Benji, are you around? Hay otro ahí. I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Perfecto. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head driving you mad. Vale. But now I know what to call Mr. Voice. Morgo. Benjamin, where are you? Where are you, Benjamin? Kenia, where are you? Vale, esto... ¡Ah! Está arreglado. Lo arreglé, es verdad que lo arreglé. Nuestra madre no está, ¿no? Sí. No, no está. No está.
11 de octubre. No ha pasado ningún día. ¿Nos abandonó nuestra madre? He oído un cuervo por ahí. ¿Qué demonios? Morimos. Mami. Estamos muertos. Por eso no nos enseñaban la cara. Mami, don't ignore me. Por eso, o sea, no pueden enseñarnos la cara porque estamos muertos. What's happening? Mami. This must be a bad dream. Moriste. Pero cómo. Oh. Lo sabía, tío. Lo sabía. Espera, puede ser el coche. Claro, por eso había marcas de coche, ¿no? ¿O es porque venía corriendo? Ese soy yo, está claro. ¿Es that? Sí, esa eres tú. El padre que vino borracho. Oh, no. What have I done? ¿Cómo que qué has hecho? Tú no has hecho nada. Tío, ella no ha hecho nada. ¿Por qué se culpa? Oh, Benji, you're back. I thought I lost you too. Eso, un abracito, hombre. What's this? What's happening? ¿Puedo hablar el zorro por una vez? Porque ya no hay que. You need to go? All right. Es que mira que me lo imaginaba, tío. Mira que me lo imaginaba y digo. ¿Estaremos muertos? ¿O es una paja mental de la niña? A ver, mamá. I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. Bueno, señorita. Señorita ninja, I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Bueno, a ver, lo bueno de todo, lo bueno que tengo que decir de la madre de esta niña, es que la niña nunca ha dicho nada malo de la madre. Nunca ha dicho nada malo de la madre. En ningún momento. El único momento que dijo es algo malo del padre, que fue que le tiró la piedra, pero parece que tampoco le tiene rencor. Pero la madre nunca dijo nada. Así, pues, decía cosas, ¿vale? Pues que se comportaba como una adulta. Por eso enseñar las tetas para tal y eso, pero nunca decía nada malo de la madre. O sea, lo veía normal para ella. Espera, ¿puedo? ¿Interactuar con algo más por aquí? Pero mira que me lo imaginaba, ¿eh? Mira que me lo imaginaba. Oh, tío. Fuerte, ¿eh? Iba a decir, ¿termina joya? Wait, stop, Benjamin. Ahora el zorro es el malo, ¿te imaginas? Benji. Que el zorro es el malo ahora. Es que ahora me veo venir que el zorro es el malo. ¡Oh, el perrito! ¡El perrito que se murió! So happy to see you again. Wait for me, papi. Está aquí. What? Están todos aquí, o sea, aquí deberían de aparecer todos los que murieron por mi culpa, ¿no? El perro ha muerto, pues es normal que está aquí. El pez aparecería. Wow, qué creepy. Vaya manera de correr, que tiene el zorro. Vaya, qué imaginación tuvieron los del juego. Mm-hmm.
Vaya, no es muy halagador, ¿eh? Hay que decirlo. No es muy halagador, wow. Seguro que el zorro es el bueno, a ver si la cague. Que todo puede ser. ¿Un muerto? ¿Un muerto con frío? ¿En serio? Ah, mira, el zorro ha desaparecido. ¡Eh, ahí hay otro más! Me falta. ¡Ah! ¡Me faltan! Uno, dos, tres, cuatro. No sé cuántos me faltan. Habría que llenar todo, ¿no? All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Huh, I guess Mr. Voice game is over now. Benji? Hello? Es la muerte. Who are you? Es una mujer, encima. I'm a little lady, Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. Y ya está. We were expecting you. Bueno, pues nada, pues entramos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pero faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de esos. Yo pensaba que eso me mataba, pero no. Ahora grita el plan de chillido o muerte. ¿No? ¿Cómo que termina así? ¡Venga! No tiene sentido ese final. O sea, a ver, sí. En cierta manera el juego tiene, o sea, el final tiene sentido. Me voy. Voy a descansar mi alma, pero no he entendido varias cosas. O sea, eso de la guerra y no sé qué, ultraguerras y no sé qué, que hay varios no sé qué paralelos. Vale, el parásito, vale. Vale, de acuerdo. El kit de la cuestión. No piqué, genial, yo no piqué, bastante bien, no piqué. Pero este final, es que no lo he entendido este final, o sea, me imagino que es que, pues eso, ¿no? Que me lleva a que mi alma descanse y esa era la muerte y me ha invitado a ir a su casa, supongo. Pero las últimas palabras que tiene la niña no las he entendido para nada. Bueno, es un juego interesante. Muy interesante. ¿Y cuánto tiempo llevo jugando? Mira, casi tres, dos horas y media. La verdad que para hacerlo del tirón está bien. Me sigo diciendo, no me gusta el estilo artístico del juego. Pero la verdad que la historia me ha enganchado bastante. Me ha hecho la cabeza todo el rato. Y tiene momentos bastante divertidos. O sea, es muy loco el juego. Es bastante entretenido. La protagonista es un encanto. Cosa que está interesante. El comportamiento que tiene la niña. Sobre todo con Señor Voz o Morgo. Y el zorro. Ahora entiendo que el zorro no podía interactuar conmigo. Entonces eso quiere decir que habría muchas maneras de seguir el juego. O sea, tendría que haber otro final, ¿no? Un final donde hiciéramos caso al Morgo y en realidad muriera el zorro, supongo. Que tendrá que tener otro final. Porque no creo que todo llegara al mismo final, vamos, o sea. Pero mira que me lo imaginé. Yo digo, ¿esto es una paja mental? ¿O estamos muertos? ¿Por cómo se presentó eso? Ese cambio de perspectiva. Y dijo, o estamos muertos o una paja mental. Un poco de las dos. Un poco de las dos. ¿Cuándo morimos? Ni idea. O sea, yo creo que cuando empezamos el juego ya estábamos muertos. Por cómo era la cosa. La cuestión es cuándo morimos. Pero entiendo que el coche. Y me da la sensación de que fue la madre quien nos mató. La madre fue la que nos mató.
Porque al final el padre no estaba a ningún lado. No hemos visto al padre. Lo único que sabemos del padre es que es la piedra que le lanzó a la niña. Y se lo tiene, y la tiene como juguete, por eso tiene la sangre, ¿no? O sea, eso rojo es la sangre. ¿Pero qué tiene que ver al final, por ejemplo, el gorro? ¿El gorro para el juguete? No lo entiendo. ¿Para la piedra? No entiendo. No entiendo qué tiene que ver el gorro. Tampoco sé qué pasaría si consigues todos. Me imagino que esos serán coleccionables, supongo. Pero bueno. Hay una cosa que sin querer avancé y no lo cogí. Pero bueno, no pasa nada. Me he divertido, me ha hecho gracia, me ha explotado la cabeza y... Más juegos así debería de haber, pero con otro estilo artístico, por favor. No me ha agradado tanto el estilo artístico, lo digo en serio. O como queréis decirlo, vamos. Entonces, ha terminado, ¿no? Terminó. Extras, secuencias, mira. Me aclaro las secuencias por cada cosa, ¿vale? ¿No? Morgo se aproxima. Muñecos. ¿Cuántos eran? Eran 9, tengo todos. Puta madre. Galería de arte. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Es verdad que encima el espejo me lo dice todo. No me reflejaba en el espejo. Vale, ahora están sonando muchos WhatsApps o cosas por el estilo. No, WhatsApps no, mensajes. Pero no entiendo esta policial ahí. No entiendo exactamente qué hace eso ahí. Vale, ¿qué más hay por aquí? Créditos, muñecos, secuencias. Vale, opciones. Pues nada. Lightel Miss Fortune. Y ya se está oscureciendo bastante y no he... Bueno, me vais a ver oscuro. No sé en qué parte del vídeo vais a empezar a ver oscuro. Es que este... No sé. Tenía que haber subido la iluminación. Voy a subir un poco la iluminación para despedirme y todo eso. Pero, el juego. Pues como digo, me ha sorprendido. A bien. A bastante bien, la verdad. Y juegos más de este estilo debería haber. Porque es bastante entretenido. Me ha gustado muchísimo la historia. Pero vuelvo a decir, no me gusta cómo está dibujado. No me gusta muchísimo. Es la única pega. Pero si me ha mantenido aquí, quieto, durante casi 3 horas jugando a este juego de seguido... Es por el hecho de que la historia está bien montada y engancha. Y te quedas con la cosa de decir, quiero seguir. Quiero seguir descubriendo la historia. Y me pregunto cuánta gente picaría con el señor Morgo. Picaría. O sea, yo por lo que veo la secuencia final, o sea, lo de las opciones extra, la secuencia siempre es la misma. O sea, siempre va a haber el mismo final. Yo creo que eso es un error. Tendría que haber habido 2 finales. Una en la que caes completamente ante el malo. Y otro en la que, pues eso, en la que eres tú mismo, o sea, la que caes, la que he hecho yo, ¿no? Digamos, la buena, ¿no? Confiesa en el zorro. Pero me gustaría saber qué pasaría, pues eso, si confiesa en el zorro o no confías en el zorro en muchos de los casos. Entonces, pues eso, no sé si habrá secretos o no, me ha parecido interesante. Algo más que me puedo quedar en mi recuerdo como juego. Y nada, mis felinos y felinas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, del tirón. Y nada, pues hasta la próxima. Adiós.